Hola, buenas. Hoy haremos masa de pizza integrado, bastante deliciosa y fácil de preparar. Vamos con los ingredientes. 600 gramos de harina integral, 400 ml de agua, una cucharada de sal, 20 gramos de levadura, una cucharada de aceite de oliva. Vamos con la receta de hoy. Añadiremos los 600 gramos de harina integral y con una cuchara haremos un agujerito al medio para luego añadir la levadura. Y añadimos al lado la sal porque no se puede mezclar con la levadura. Añadimos los 20 gramos de levadura a los 400 ml de agua y mezclaremos muy bien. Y una vez lo tenemos bien disuelto, con una cuchara mezclaremos todo muy bien. Y una vez todo bien mezclado, añadimos la cuchara de aceite y mezclamos de nuevo. Y una vez que no se pueda mezclar más, añadimos la harina a la mesa de trabajo. Añadimos la masa y amasaremos muy bien. Y si nos hace falta, le añadiremos más harina a la masa. Y seguiremos amasando hasta integrar todo. Una vez que la masa esté bien lisita, ya estaría. Cogemos un bol, le añadimos harina y le meteremos y la taparemos. La dejaremos reposar de media hora a una hora. Una vez que haya crecido su volumen o su tamaño, ya estaría. La volcamos a la mesa de trabajo, le quitamos el aire y ya estaría. Yo en mi caso hice tres pizzas, medianas, pero podemos hacer la que queramos. A continuación os enseñaré las tres pizzas que hice como ejemplo para ustedes. Y ya estaría lista para comer. Y bueno, así de deliciosa quedó. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Suscribirse, darle manita arriba, comenta y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo.